la humillación que sufren los distintos colectivos de nuestra ciudad. La limpieza de las calles. El estado de la educación o el imposible acceso a la vivienda. La situación de la frontera. El futuro de las pensiones. El precio del pan o el de la luz. El desempleo. La diferencia entre el centro y los barrios. Todo lo anterior es política. Porque la política es el día a día. Por eso no tiene sentido que demos la espalda a un derecho que costó tanto sacrificio conquistar, el derecho a la participación. Los poderosos lo tienen claro. Ellos siempre votan, siempre defienden sus intereses. Por eso nosotros, las clases populares, tenemos que hacer exactamente lo mismo. El 28 de mayo salgamos a defender nuestros intereses, porque los derechos se defienden.